el torneo de la fundación de Owen Hart va a empezar con CM Punk contra Satoshi Kojima. Vamos a ver quién va a avanzar. El hombre que tiene 31 años de experiencia, que ha ganado campeonatos, es verdad, campeonatos. Una lucha de sueños aquí. Vamos a ver si Kojima puede ser el primer hombre para avanzar en este torneo. Pero no va a ser fácil, porque aquí viene su oponente. Suena la campana, árbitro Paul Turner aquí. Estamos repleto del Scotia Bank Arena. Oye, Alex, hay que decirle a la gente, si quieren ustedes aprender más acerca de Owen Hart Foundation, se pueden entrar a owenhartfoundation.org. Asimismo, los finales van a estar en Calgary, Alberta, Canadá, en unas semanas aquí. Ándale, mira, CM Punk no quiere estar en una competencia de fuerza. No. Contra Kojima. No, Kojima, un hombre conocido por su fuerza. Un hombre que ha estudiado las artes marciales, conocida como judo. Pero también CM Punk tiene experiencia en las artes marciales mixtas. Y tiene bastante, te puedo decir. Cuando entras a un octagón como luchador profesional, es una de las cosas más difíciles que alguien pueda hacer, especialmente con la edad en la cual CM Punk entró. En esas cosas te puedo decir que yo lo entiendo, y aunque no haya ganado, lo que ganó fue mucho respeto por el deporte, y ahora todavía más por este deporte querido que es la lucha.
lucha libre. Claro que sí. Mira, las artes marciales muy diferentes que la lucha profesional, especialmente cuando entras al rombo de 20 por 20. Estamos viendo aquí a Kojima, el hombre más fuerte del combate. Y ahora vamos a ver si van... ¡No! Atacando aquí a Punk. Oye, Punk, mira, frustrado. Sí, perdiendo la paciencia. Y tackle. Mira, no, nada más del veterano con una velocidad. Como si fuera un pollito, señores. Buen ritmo de parte de Kojima. Y aquí celebrando. Estilo Kojima. Nadie lo hace mejor, nadie lo hace mejor. Haciendo ejercicio, señores. Y ahora CM Punk lo para aquí. Lo tira para afuera. ¿Qué va a hacer CM Punk? ¡Hey! ¡Míralo! Enseñando que no puede ser también. Oye, nunca he visto a alguien enojadísimo tanto porque están moviendo los pechos. ¡Qué pechocho, no! ¡Qué pechocho! Y CM Punk tuvo combate anoche, lucha de 8 hombres, donde se unió con FTR y Ricky Starks, pero perdieron ese combate anoche. Contra Bullet Club Gold y los Guns. Claro, y la pregunta es, ¿en qué condición está CM Punk después de tanta golpiza que recibió anoche? ¡Uy! ¡Miren nada más! ¡Le regaló el regalo de la mona Dash! ¡Ahí se levantó! Oye, mira, a alguien se le cayó el café. ¡Qué lástima! CM Punk poniendo a todos a dormir. ¡Ándale! ¡Guay! Sí, ¡qué bromísimo, mi amigo! Dame cinco. Buen hecho, buen hecho. Y vamos a ver esto de nuevo aquí. Vamos a ver. En cuadro por cuadro pueden ver Dash escapando. ¡Ay! Ahí se fue el cafecito de Tim Hortons. Sí, es el café que se toma aquí en Canadá. ¡Ay! Ándale, que le anda regalando un patadón aquí. Y al veterano, ¿eh? CM Punk tiene que aprovechar de su juventud, su rapidez en comparación a Kojima. Así es. Y la gente en Toronto encantados con lo que acaban de ver. Así es, oye, así como cayó CM Punk en este momento, es duro caer en el lugar más duro del ring. Esa ceja que no perdona. Y ahora Kojima aquí en el ataque. Y más de 14,000 aquí gritando para Kojima. Me encanta que cada vez que CM Punk enseña ofensiva, les demuestra a la gente que no le importa si lo quieren o no. Él aquí viene a hacer trabajo, viene a hacer el business. Claro, mira, el hombre ha ganado 9 campeonatos mundiales en todas partes del mundo. Él sabe lo que es presión. Alex, ¿cuándo fue la última vez en tiempos... machetazo de pierna. En tiempos en los que estamos viviendo, que una persona fuera tan polémica y que causara tanto ardor en los fans. De verdad que no sé, Thunder, pero sí sé que, brother, eso fue muy buen hecho de parte brother, de CM Punk. Dijo Ale. O déjate, digo algo. Y unos fuertes golpes de parte de CM Punk, pero le responde Kojima. Ándale. Escuchen eso. Y ahora, piernas de espagueti aquí de parte de CM Punk. No. Y ahora... lluvia de puños. Andan fuerte los cocotes en la cabeza de la leyenda. Y ándale. Lo pensó y dijo no. Iba a decirle pensó y dijo no, señor, mejor otra cosa. Lo cubre aquí. Mira, y ahora lo está preparando, amigos. Lo está preparando para dormirlo. Me robaste lo que iba a decir. Soy ladrón, ¿y qué? Eres un bandido. Como MJF. No, como MJF. Ah, pues sí, se robó la lucha hace poco, ¿no? No, no, él no es que MJF. No me lo perro confundas, no, ¿eh? No, voy a empezar a llamar a Maxwell Jacob Álvaro. Bueno, así me iban a poner mis papás, pero le pensaron y consiguieron cerebro. Y... ¿Eres el hermano más grande, Sí. Álvaro. Sí. El hermano mayor. Y ahora, lazo de parte de Punk. Otra. ¿Qué está diciendo? Lariat. Kojima.
Kojima. Burlándose de Kojima. Cocorreándolo. Retándolo. Cometiendo un gran error. Si y ahora... Suplex de parte de Punk. Y ahí CM Punk no está muy apurado para engancharle la pierna. Claro que no, o sea, lo está disfrutando. Cada movimiento, cada cosa que está haciendo lo disfruta. ¿Por qué? Porque hay una reacción en los fans, hay una reacción en todo el estadio. Imagínate, no tienes que hacer nada así súper flashy, súper increíble para hacer que todo el mundo esté enojado, que le esté partiendo en toda la manera de gajos a Kojima. La cosa de Punk es que eres tan bueno, tiene tanta confianza, que él sabe cuándo puede jugar, cuándo tomar su tiempo, cuándo arrancar un poquito más en sus luchas. Mira nada más, ahí en los de enfrente, y dándole el dedito. Es como dándole las gracias. Oye, pero qué falta de respeto. El hombre solamente quiere salir a luchar y la gente lo abuchean de esta manera. Está bien, hombre. Está haciendo lo que un luchador profesional hace. Que es agarrarle, tocarle las venas del corazón, de las emociones de la gente. Espera, que era nomás eso. Tome ahí la quina. Ahora Kojima, encendido. Estilo Strong Style. Como metralleta, papá. Punk ahora se escapa aquí, pero cuidado. No está a salvo. Oye. Terminando el jale, como dice mi papá. Dándole fuerte y CM Punk. Se vale llorar, Punk. Se vale llorar. Ahora Kojima pensando cómo va a castigar a CM Punk. Para aquí. Aquí viene. Antebrazo. Y ahora sí. Dijo mala palabra. Sí, mira, las maldiciones no hay problema, porque esto es pago por evento. Y ahora buscando aquí su codazo. ¡Oh! El codazo se lo dio directito en el hígado. Esperemos que CM Punk pueda ir al baño bien, ¿eh? Porque ese codazo se lo dio con un... Tenemos que ver esto otra vez. Mira esto. Ay, 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 era foul, ¿no? Claro que sí, fue una falta flagrante, amigos. No, se lo dio en el hígado, hombre. No andan viendo mal. Yo no, le dio en el linguini. Hecho. En el linguini. ¿O cómo se llama esa parte? Espérate, oye. Pregúntale a Alex cómo se dice. Era nudo en inglés, ¿no? Ándale, sí, algo así. En nudo. Ajá, o strudel, depende de quién le pregunta. Ahí le digo, donde no pegue la luz, señores. Y señoras, esta noche aquí en Forbidden Door, todo se vale. Nada es prohibido. Así es. Bueno, la puerta sí, pero eso es solamente el nombre de la puerta negra. Pero la puerta no es la culpable. ¡Vámonos, oh, rodillazo! Ahora sí, en Punk seguro que va a buscar el lazo. Sí. Válgame. O está muy lejos, no me digas. No. Se la va a aventar, papirrín. ¿Cómo se la ve? Sí, le va a decir, tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer mejor. Pero esa pausa le puede costar, escuchando a la gente, más de 14 mil personas aquí. Sí, vamos a ver aquí qué va a pasar. CM Punk, pensándolo. Alex, y esto es como para darle una cachetada a todos, ¿eh? Él lo hace cuando él quiere. Aquí viene Punk. ¡Oh, y conecta! Ya, aquí esos todos suenan la campana. Uno, dos. No, era la cara más. Ahora sí. CM Punk se cansó de jugar juegos. Se terminaron los juegos, Alex. Mira la técnica de CM Punk que está poniendo presión. Válgame, Kojima, con esos golpes. Así es, pues no tiene de otra. No se puede salir de otra manera. Al menos que se vaya tratando de irse a las cuerdas. Pero la presión que CM Punk está poniéndole al cuerpo de Kojima puede causarle no poder respirar. Oye, esos puños atrás de la nuca de CM Punk. Cierra las manitas. Es tiempo para dormir. Kojima. A dormir. Le está cantando el lullaby a Kojima ahorita. CM Punk. Otro ataque aquí. Lo levanta, lo prepara. Ahora sí. ¡Señores, a mimir! ¡Cuidado!
Kojima diciéndole, ¿me ves ojeras o qué? No tengo sueño, papá. Y ahora atacando a CM Punk, la manera que la atacó a él. Y ahora buscando aquí. ¡Oh, cortador bien fuerte! Koji Cutter, amigos. El castigo que le ha ganado campeonatos, Koji, a ese hombre. No te tomes mucho tiempo. Ah, espérate. Oh. Ándale. Oh, ya se quitó. Uh-oh. Stan Hansen le enseñó muy bien. Lo va a matar. Buscando aquí el lazo, pero no falla. CM Punk buscando la desnucadora. Y ahora uno, dos. No. Mira, CM Punk sabía que eso no le iba a ganar el combate, pero quería que se esfuerce Kojima. Kojima no las hizo de emoción y le costó, señores, le costó. Y ahora CM Punk pensándolo aquí. Estamos viendo que ese Larry de Kojima es legendario. Ha ganado tantos campeonatos, pero aquí toda la gente enojadísima. Quizás estás buscando otra vez más el go to sleep, pero antes de eso, lo va a suavizar un poquito más. Reduciendo. Y ahora sí lo tiene CM Punk. Se está tomando su tiempo, CM Punk. Puede ser en contra suya. No, está en control, completamente en control CM Punk. Y no, lo bloquea. ¿Qué se me hace? Oye, derechazo. Y ahora lo levanta y el Brain Buster. Eso me encanta, estilo japonés, señores. Y Punk no se mueve, Uno, dos y casi. Punchona, eso fueron tres. No, dos y medio, Thunder. Ay, 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 ahí viene el Ariato. Ahora está siendo el señal otra vez más. Aquí viene. Se impulsa ahí, falla. ¡Uf! ¡Oh, patada! Roundhouse. Lo levanta. Esta vez. Conecta. Asegurando. Uno, dos, tres. Y CM Punk avanza esta noche. ¿Cómo estaba diciendo? El CM Punk avanza esta noche. Que no me anden interrumpiendo, señores, señores, se me quitan. Ay, mira, nada más haciendo lagartijas, el compadre. Mira, el hombre sabe que se va a tener que enfrentar a Samoa Joe o a Roderick Strong. Eso nos vamos a dar cuenta después de Collision la próxima semana. Y aquí ves, Roderick Strong se enfrenta a Samoa Joe, como mencionaste, en el torneo en Collision. ¿Qué luchas? Y también vamos a ver a Dustin Rhodes contra Powerhouse Hobbs. Recuerden, este sábado. Esas luchas son de cuartos de final. Igual, Juice Robinson mano a mano contra Ricky Starks. ¿Quién avanza a los semifinales, Alex? Mala sangre en esa lucha. Pero esta noche sabemos el primer hombre que va a avanzar se llama CM Punk. Oye, Alex, aquí estamos viendo que le está ayudando a CM Kojima como una para darle su respeto que se merece, señores. Así mismo, CM Punk jugando juegos, divirtiéndose, pero sabe que se enfrentó contra una leyenda y está listo para avanzar y ganar este campeonato, este torneo de la Fundación de Owen Hart. Alto profesionalismo de parte de Punk. Pero la noche no ha terminado, amigos. Continuamos con más acción esta noche. Chicago is Jericho! It's the week-long event in Chicago that unites AEW fans from around the world. People here in Chicago love it. August 30th, as AEW Dynamite and Rampage return to the NOW Arena. Live
live from Chicago. Then on September 2nd, Saturday Night's All Right for Fighting as AEW Collision makes its epic return to the United Center. I'm tired of being nice. And on Sunday, September 3rd, we are going to run it back at the United Center. Bring it! Let's see it! As AEW presents All Out live on pay-per-view. All Out keeps getting bigger and bigger. Don't miss AEW live from Chicago. The best professional wrestling company in the entire world. Regresamos a Chicago. Dynamite, Rampage, Collision y All Out. Boletos disponible pronto en AEWTix.com.